Duelo Game. Duelo Game es un juego de bolsillo para transportar a cualquier lado y jugar en cualquier parte. Es un juego ideal para jugar con amigos, sea en la playa, en un bar o en casa. Es un juego que se puede jugar desde 8 años en adelante. Todos los jugadores de la mesa tendrán 6 cartas, 3 pistolas, un sitio donde esconderse, una recarga de balas y un rifle. Mecánica de juego. ¿Cómo se juega? Todas las cartas se ocultan en la mano izquierda o derecha, de esta forma. Cada jugador selecciona qué es lo que quiere utilizar y la separa y la pone encima de la mesa boca abajo, para que no haya lugar a equívocos de qué carta ha seleccionado cada uno o en el último momento poder cambiar. En este momento se revela. Bien, ¿qué ocurre si hay pistola contra pistola? Ambos pierden un tiro, las pistolas se quedan encima de la mesa, pero ninguno muere. ¿Qué ocurre si se saca un rifle contra una pistola? En este caso, ocurre lo mismo. Se pierde el tiro y las armas quedan encima de la mesa, con lo cual a los jugadores les quedan menos tiros. ¿Qué ocurriría si uno de los dos jugadores, en este caso yo, hubiese sacado la carta de esconderme y él me hubiese disparado? La bala de la pistola no es suficientemente potente para atravesar las cajas donde estoy escondido. Yo recuperaría mi sitio donde esconderme y él perdería un tiro, con lo cual mi posición es de superioridad sobre él, ya que yo tengo todas las cartas, todos los disparos, y él ha perdido uno de sus tiros. Pero ¿qué ocurriría si yo me escondo y él saca un rifle? La bala del rifle, si es suficientemente potente para atravesar las cajas, yo habría muerto y él habría ganado la partida. Estamos hablando de que es un juego que se llama Duelo Game, donde solo va a sobrevivir uno. En un duelo como es este caso, un one on one, un duelo uno contra uno, en cuanto uno muere, el otro ha vencido. Es un juego rápido que en 5 o 10 minutos se puede jugar y hay partidas que han llegado a ser un poco más extensas según cómo gestiones las cartas. Pero cuando es un juego con más jugadores, sean 4, de esos 4 solo va a sobrevivir uno. El resto morirá, irán desapareciendo poco a poco. Una vez que vamos jugando, vamos perdiendo disparos encima de la mesa. ¿Cómo se recuperan estos disparos? La única forma de recuperar los disparos es a la hora de jugar la carta, jugar una carta de balas. En este caso, él se ha escondido, yo he jugado balas. Con las balas recuperas todas las armas que has gastado. ¿Qué ocurre a la hora de recargar? Cuando tú recargas, tienes que prever que nadie te va a disparar, sea con rifle o con pistola, ya que en ese caso, lógicamente, habrías muerto. Los últimos supuestos que podemos encontrar es que dos recarguen a la vez, que en ese caso cada uno recargaría sus armas y recuperaría todo. La bala de recarga se puede utilizar cuantas veces se quiera. Y que uno se esconda y el otro recargue. En ese caso, el que se ha escondido recuperaría su carta de cajas y el que ha recargado recuperaría todas las armas. A la hora de recargar, que es una de las cartas más importantes, tienes que prever que nadie te vaya a disparar. Es decir, que el resto de jugadores va a recargar o se va a esconder o en un duelo múltiple que el resto de jugadores se va a atacar entre ellos y tú piensas que nadie te va a atacar y en ese momento aprovechar para recargar. Revelamos. Vamos, hemos escogido una pistola, con lo cual nuestros tiros quedan encima de la mesa y tenemos los dos una carta menos. Lógicamente, solo tenemos dos tiros de pistola y uno de escopeta. Revelamos. Los dos nos hemos escondido, con lo cual recuperamos el escondite y no ocurre nada. Somos unos gallinas. Revelamos, nos hemos vuelto a esconder. Somos unos gallinas.
es muy importante a la hora de jugar las cartas tenerlas ocultas en una de las manos y no ordenarlas, porque si no el jugador que tienes enfrente puede vislumbrar qué es lo que vas a sacar. Pistola contra pistola. Ahora los dos hemos perdido otra vez un tiro, con lo cual tenemos menos armas a utilizar. Él ha disparado, yo me he escondido, yo recupero mi carta de escondite, con lo cual mi posición es de superioridad sobre él, ya que él ha perdido ya tres disparos y yo tengo un disparo más. Me queda una pistola, rifle, balas y esconderse, y a él solo le quedan rifle, balas y esconderse. Es importante esto, ya que todos los jugadores que hay sabemos las cartas que tienen los demás, con lo cual es muy importante memorizarlas para saber qué posibilidades de juego tienes. He optado por sacar la carta de balas, ya que preveía que él se iba a esconder, ya que sus posibilidades de juego son reducidas al solo tener cajas, rifle y balas. Y al lanzar la carta de balas he recuperado todos mis disparos. Él se ha escondido, recupera su escondite, pero ahora mi posición es de absoluta superioridad sobre él, ya que tengo todos mis disparos frente a simplemente un rifle, unas balas y esconderse. Revelamos. He sacado mi rifle, que es la carta más importante de todas, ya que es la única que puede atravesar las cajas y romper el desempate. Él ha sacado cajas, con lo cual estás muerto. En una partida de más de dos jugadores, se siguen repartiendo las seis cartas a cada jugador. Tres pistolas, rifle, balas y un sitio donde esconderse. Con lo cual, todos los jugadores sabemos cuáles son las cartas que tienen los demás. Recogemos las cartas. Y la mecánica de juego es muy similar a de una partida a dos jugadores. La única novedad es que, en este caso, seleccionas la carta, la separas, y cuando todo el mundo ha separado la carta y la ha puesto encima de la mesa, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, cada uno de los jugadores señala a su víctima. Y luego los duelos se resuelven de forma individual. Veamos un ejemplo. 1, 2 y 3. Revelamos. Yo he atacado a este jugador, pistola contra pistola, no ocurre nada, solo que perdemos los disparos y se quedan encima de la mesa. Él le ha atacado a él, pistola contra pistola, se queda encima de la mesa, y él me ha atacado a mí, pistola contra pistola, se queda encima de la mesa. Una, dos y tres. Como he dicho antes, este juego se llama Duelo Game. Y en el Duelo Game solo va a sobrevivir uno. Resolvemos los duelos. Él ha atacado con una pistola a este jugador que se escondía. Con lo cual, pierde este disparo y él recupera el escondite. Yo he atacado a este jugador, pero era un farol porque me he escondido realmente. Y él me ha atacado a mí, pero como se escondía porque era un farol, no ocurre nada. Ahora la posición de este jugador y la mía es superior a la suya, ya que él ha perdido dos disparos. A la voz de tres, revelamos. Bueno, decimos a quién vamos a atacar. Uno, dos, tres. Él ha disparado, él se ha escondido, nos hemos escondido, con lo cual él pierde su disparo. Es un juego un poco psicológico, donde tienes que intentar averiguar qué es lo que van a lanzar los demás antes de jugar tu juego, para poder prever ser el ganador, lógicamente. A la de tres señalamos. ¡Una, dos y tres! Revelamos las cartas. Disparo contra disparo, no ocurre nada. Él se ha escondido, no ocurre nada.
Una, dos y tres. Yo he sacado el rifle, él ha sacado la caja. La bala del rifle es superior a un escondite que lo puede atravesar, con lo cual este jugador ha muerto y ahora se convierte en un duelo a dos. Él recupera su escondite, con lo cual estamos en esa posición. Ya no hay que decir 1, 2 y 3, simplemente se revela. He sacado las balas, recargo todo, él ha escondido, recupera su escondite. Revelamos. ¡Oh!